Bienvenidas familias nicaragüenses, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo segmento de Salud para Todos. En esta mañana es un placer para mí poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes temas de salud que puedan ayudar a mejorar su calidad de vida y la de su familia. Así que el día de hoy nos acompaña a través de Skype la doctora Greta Solís para hablarnos acerca de la vacuna contra el virus del papiloma. Así que ya estamos listos y recuerde también que tenemos líneas abiertas para que usted pueda realizar esas consultas en vivo y directo a lo largo del segmento. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para abordar este tema en esta mañana. Muy buenos días, Elizabeth. Encantada de estar en este segmento tan informativo y de educación para todas las personas que nos ven. Doctora, en esta mañana vamos a hablar sobre este tema porque a lo largo de los días le hemos estado dando mucha vuelta o no mucho interés, obviamente, al tema del momento, que es el coronavirus, pero no podemos dejar de un lado enfermedades tan importantes que deben ponerse en primera plana o también deben ponerse sobre los temas importantes para hablar en cuestiones de salud. Hablemos un poquito primero, antes de la vacuna, sobre qué es el papiloma en específico, doctora. Claro, el virus del papiloma es un microorganismo que es transmitido únicamente por la vía sexual, es decir, es una infección de transmisión sexual. El virus del papiloma existen alrededor de unas 100 cepas, es decir, es como una familia de virus en las cuales ellos se han enumerado, ¿no? Entonces, de estos, no todos van a causar el cáncer cervicuterino, como a veces lo tienen mal entendido muchas personas. Mucha gente cree virus del papiloma humano, entonces sale el terror, o sea, tengo cáncer. No, tenés el virus del papiloma humano que te puede... Hay algunas cepas, son 4 cepas, de ellas las más importantes son dos tipos, de los cuales te pueden causar cáncer cervicuterino. Es muy importante saberlo porque mucha gente con solo saber virus del papiloma lo asocian a cáncer, lo asocian a que hay que hacerle cirugía, cosas para el cáncer y no, todavía es un paso anterior a lo que la célula se vaya transformando hasta llegar al cáncer. Doctora, ¿cuáles serían las principales señales o signos de alerta que le pueda decir a la paciente que está presentando o que puede padecer del virus del papiloma? Mira, Elizabeth, definitivamente no hay sintomatología, ninguna. Puedes estar bien y solo porque vayas a tu chequeo, vayas a tomarte tu Papa Nicolau, entonces ahí te vas a dar cuenta que hay células anormales o células que no son típicas, que no coinciden con las células, que no son las células normales que se deban encontrar en el cuello de la matriz. Entonces solamente de esa manera. No es que tengas flujos vaginales, no es que tengas, por ejemplo, a veces ardor, dolor en el vientre, sangrados. Absolutamente no. Puede pasar absolutamente desapercibido. ¿Quiere decir que la mujer puede estar perfectamente normal en teoría? Y bueno, hay muchas mujeres que incluso no van a realizarse el examen cotidiano que se hace anualmente del PAP. ¿Podría irse desarrollando sin ninguna característica dentro del cuerpo, incluso si no se presenta síntomas entonces? Exactamente. Entonces, por ejemplo, si no vas a tomarte tu examen, tu Papa Nicolau, no vas a tu chequeo, entonces lo que va a pasar es que si vos tenés ese virus sí puede ir
avanzando y cuando no se sabe en qué tiempo va a desarrollarse ya una transformación celular importante. Entonces, no podemos decir, mira, si no te tratas ese virus en 15 días, en un mes, ya vas a tener el cáncer o en un año. Eso todavía no se sabe. ¿Cuánto tiempo puede pasar donde vos hayas contraído ese virus y que luego se te vaya a transformar en un cáncer del cuello uterino? Entonces, esto es muy importante lo que estamos diciendo, porque el chequeo anual de las mujeres es muy importante, el chequeo anual. Solo ahí nosotros podemos descubrir algo que puede ser sencillo, porque si lo descubrís de forma temprana, entonces podés tomar acciones que son sencillas y no cuando ya después de 3 años, 4 años de no tomarte tu Papanicolaou y te dicen, mira, si tenés un cáncer del cuello del útero. Lo más recomendable en estos casos, doctora, es a qué edad comenzar a realizarse estas revisiones para las mujeres. Es decir, ¿hay una edad específica en la que este virus ataque más a las mujeres? Sí, bueno, en esto dijimos que es un virus transmitido sexualmente. Entonces, todas las mujeres en edad reproductiva o las que estén sexualmente activas podrían tener este virus, ¿ya? Esas son las edades. Para comenzar a realizar los test de Papanicolaou se recomienda la edad de 21 años para comenzar a hacer estos screenings. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial, doctora, y la gente que está en casa siga pendiente de este tema. Recuerde que es importante siempre actualizarnos con todos los temas de salud para que podamos mejorar nuestro nivel de vida. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros acá en Salud para Todos. Seguimos hablando sobre la vacuna contra el virus del papiloma. Ese es un tema muy importante porque debemos prestar mucha atención a las mujeres en nuestra salud. Muchas veces, decía la doctora Greta Solís, no nos realizamos cotidianamente o constantemente este examen del PAP, que es necesario para todas las mujeres que tienen vida sexual activa. Así que estamos hablando sobre este tema importantísimo el día de hoy. Doctora, nuevamente, muchas gracias por permitirnos conversar de este tema que es necesario para todas las mujeres, ¿no? A veces las mujeres nicaragüenses dejamos la salud en segundo plano y es importante retomarla o ponerla en el primer plano que se merece. Así es. Decíamos también, Elizabeth, que bueno, a los 21 años sí ya han tenido relaciones sexuales. Obviamente las pacientes que no han tenido relaciones sexuales no se tienen por qué preocupar del virus del papiloma humano, ya que repetimos nuevamente que se transmite sexualmente. Otra cosa bien importante es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que las mujeres a partir de los 18 años, aunque no hayan iniciado relaciones sexuales, es importante visitar a su ginecólogo por el tema de mamas. Recordamos que también el cáncer de mama es otro problema que también se tiene que atacar. Entonces, es muy importante que, a pesar de que nosotros y todo el mundo esté pasando por esta pandemia, pues recordar que también debemos chequearnos, porque no solamente esta enfermedad en este que estamos pasando en este momento, pero que hay que recordar que, y sobre todo aquellas pacientes que se les ha dicho debes acudir a un control, entonces que tengan que llamar a su médico y acudir al control que se necesita.
de la vacuna, ¿cada cuánto se aplica esta vacuna a las mujeres? ¿Y puede ser aplicada en mujeres que todavía no tienen el virus o solamente en las mujeres que presentan ya el virus? No, la vacuna, como toda vacuna, es preventiva. Entonces es muy importante, y sobre todo aquellas que no han tenido relaciones sexuales todavía, es muy importante que se coloquen esta vacuna. La vacuna se aplica, por ejemplo, una vacuna te la puedes poner hoy, al mes te aplicas la segunda y al sexto mes la tercera. Eso es para toda la vida. Se está estudiando si con dos dosis basta para ya que haya obtenido una inmunidad contra el virus del papiloma humano. Es decir, si tenés relaciones con una persona que, con un hombre que está infectado con el virus del papiloma humano, entonces obviamente no vas a captar esa infección. O si la captas, nada va a pasar. Sí, la escucho, doctora. Sí, entonces es importante porque esta es la única prevención que nosotros tenemos para combatir el cáncer del cuello del útero. Recordemos que en Nicaragua todavía sigue siendo la primera causa de cáncer en la mujer, de cáncer ginecológico, es la primera causa, es el cáncer del cuello del útero, de todos los cánceres ginecológicos. Sí. Entonces, esta vacuna, doctora, solamente para recapitular, ¿puede ser aplicada a pacientes que todavía no hayan iniciado la vida sexual activa y puede ser, son tres dosis, ¿no? Es lo que entiendo. Pero sí, para toda la vida. Ah, ok. Sí, ya no tengo que vacunar más. No solo para la que, sino para aquellas relaciones y que no han tenido virus del papiloma humano. Ahora, cuando ya lo tenés y se te trata, hay unos estudios que muestran que sí podés vacunarte, aunque supuestamente no hay mucho sentido si ya tuviste, podés contraer la infección, por ejemplo, nuevamente. Depende de si tenés relaciones con alguien que esté infectado. Definitivamente vos sabés que a veces no se sabe los antecedentes que pueda tener tu pareja. Entonces, También eso no podés prevenir en ese sentido. Solamente si tenés la vacuna, te podés sentir completamente segura que no vas a morir de cáncer del cuello del útero, por ejemplo. En el caso de los varones, ¿son solamente portadores o presentan algún síntoma que pueda decir que ellos están o que tienen presente el virus del papiloma? No, solamente en este caso son portadores. Estamos hablando del virus del papiloma humano que causa el cáncer. Hay otros virus que causan también este tipo de virus. Perdón, hay otro grupo de virus que pueden producir. Por ejemplo, las famosas crestas de gallo, las famosas, qué otras maneras, a veces le llaman que lunarcitos de carne y esas cosas, y eso se llama condilomas acuminados, es decir, es el mismo virus, pero en otra presentación, y en presentaciones que esas sí las podés ver, esas sí las podés detectar, porque cuando llegas a la consulta, pues decir, siento alguna bolita o como que algún lunar me ha crecido. Entonces, en este sentido, pues ya vas a tu revisión y te detectan que lo que tenés es
precisamente un condiloma acuminado. Estos generalmente lo que hacen son crecer tipo verruga, son una verruga que crecen, algunas crecen muy rápidamente y se multiplican. Generalmente no solamente hay una, sino que hay varias y que se pueden presentar en el introito, es decir, en la entrada de la vagina. También se pueden presentar en los labios, en el periné, alrededor del ano y dentro de la vagina también. Y en todos los genitales externos e internos también. ¿Tratamiento, doctora, para esto? Entonces los tratamientos para esto suelen ser locales. Entonces hay varios tratamientos son locales, desde crema, por ejemplo, hasta poder retirarlo con cauterización también, lo podés retirar con crioterapia. Entonces los tratamientos son locales, se quita y generalmente hay que buscar cómo la pareja de esa persona se trate. ¿Por qué? Porque a veces este tipo de condiloma se introducen en la uretra del pene, es decir, por donde los hombres hacen pipí, ¿ya? Entonces, y no se ven. Entonces, es muy importante que el hombre se trate, aunque no se vea absolutamente nada, si su pareja tiene este tipo de virus, porque ya explicamos, hay dos tipos, el condiloma acuminado, este generalmente no produce cáncer, y el otro que no da ningún síntoma y que sí produce el cáncer del cuello del útero. La vacuna, ya hay vacunas que te pueden proteger incluso contra este tipo de condilomas también. Es decir, contra el tipo de estas que se presentan tipo verrugas. Entonces, también te previenen de eso, que generalmente a veces son difíciles de tratar. Tenés que ir a varias sesiones para que te puedan tratar eso, y generalmente son los tratamientos son molestos y bueno, los tenés que aplicar por determinado tiempo. Doctora, entonces es importante, sí, tratar la pareja. Ok. ¿Recomendaciones entonces, doctora, a nivel general respecto a este tema? Sí, bueno, en primer lugar, no dejar de ir a tu chequeo. Si ya te toca tu Papa Nicolau, no te preocupes, seguro tu médico está tomando todas las medidas requeridas en tiempos de esta pandemia para que vos no te infectes ni puedas infectar al médico que te trata. Dos, o sea, no olvidarlo. Dos, es que si te detectan el virus, por favor, no entres en pánico. No es que ya tengas cáncer, sino que tenés una lesión que se denomina precancerosa, ¿verdad? Y que lo estás detectando y que los tratamientos son fáciles. Tres, si tenés el virus, debemos saber qué tipo de virus es el que tenés, si es el que produce el cáncer, si es el que produce estos condilomas, o si son aquellos que no producen nada, y la mayoría no producen nada y se van solos del organismo. Entonces hay que saber cuál es el tipo de virus que tenés, y eso con una prueba sencilla de laboratorio se puede saber. No es que haga propaganda, pero en el hospital Vivian Pela te dan el resultado en 24 horas para saber qué tipo de virus es el que tenés. Y lo otro recomendable, tratar a la pareja. 4, 5 también es saber, bueno,
elegir tu pareja, pero aunque la sepas elegir, esto no te va a liberar de que los antecedentes que haya tenido tu pareja puedan haberlo infectado de el virus del papiloma humano. Y a ponerse la vacuna, siempre, todas las que puedan, hay que ponerse la vacuna para evitar este cáncer. Doctora, gracias por esas recomendaciones importantísimas y muy valiosas para todas las mujeres nicaragüenses y para los hombres también nicaragüenses sobre este tema tan necesario y tan importante. Esperamos ya poder conversar con usted en la próxima semana. Gracias, Elizabeth. De esta manera me despido. Recuerde siempre estar pendiente de cada segmento de Salud para Todos. Vos TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, siempre les está trayendo mucha información importante para que usted pueda tomarla en cuenta. Será hasta la próxima. Acá les esperamos.